nombre es Vito, Vito Way, y este es mi nuevo caso, el misterio del anillo. Me da en la nariz que será un caso sencillo. Quizá no tanto. Os cuento. Todo empieza por dos palabras. Zhao Zhao, mi cliente. Un multimillonario procedente de una remota región oriental. Es el dueño de una multinacional carbonera. Una de esas que hace polvo el medio ambiente. La hija de Zhao, la hermosa y sensible Meilin, lleva un año sin hablar. Solo dibuja. Un extraño anillo con la figura de un jilguero que se le aparece en sueños. Zhao cree que el anillo puede estar en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco. Por eso voy camino de la biblioteca del seminario, que esconde muchos de los secretos de esta ciudad. Pero ¿por dónde empezar a buscar? Secta de origen desconocido que perturba la apacible vida de su pueblo, está enamorado de Meilin. Por eso busca el anillo. ¿Daba miedo? Sí. Pero recordé una frase del viejo Zhao. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. O lo que es lo mismo, le voy a dar un buen repaso. ¿Confiáis en mí?